Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? La serie del Maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi, es la siguiente que tendrá Disney Plus en las pantallas en un total de 6 episodios. Una serie planeada de una sola temporada para contar justo una historia de inicio a fin en ella. Y al tenerla ya de cara al próximo 25 de mayo, muchas cosas, Masters, han comenzado a revelarse a manera de noticias, pero también algunas cosas que implican ciertas filtraciones que veremos en la trama que nos dan mucho más contexto de lo que pasará en la serie. Es por eso, Masters, que en este video, en tres puntos distintos, veremos algunas de las últimas revelaciones de la serie de Kenobi, dejando un par de noticias sobre su proceso y sus personajes al principio, para con esto dejar el punto 3 y final todos los spoilers sobre la trama que recientemente se han revelado. Ok, así que comenzando brevemente con las noticias, debo aclarar que esa nota del Hollywood Reporter diciendo que la primera versión de la serie de Obi-Wan Kenobi, que tenía a Darth Maul como villano y no Darth Vader como ahora está confirmado, Masters, resultó pues netamente a ser falsa. Y esto de que Maul nunca estuvo en la serie de Kenobi ni en su versión previa, que era una película, fue no solo confirmado por el insider Jason Ward de Making Star Wars, que sabemos que está muy bien conectado, sino también fue confirmado como una noticia falsa por el mismísimo Pablo Hidalgo del grupo de historia de Lucasfilm en Twitter. Y esto, Master, si lo vemos así, no hacía en realidad sentido, porque ver combatir a Kenobi y a Maul era una historia que ya habíamos visto en Rebels, precisamente cuando Maul volvió a Tatooine para enfrentarse al Jedi. Y sobre todo lo digo porque esa falsa historia planteaba de que Maul fue removido de la escritura de la serie de Obi-Wan hacia el 2019 y 2020 para darle paso así a Darth Vader, a partir de que su directora Deborah Cho se metió en esta serie tras el éxito de El Mandalorian. Pero básicamente con esto, Pablo Hidalgo confirmó que ese episodio de Rebels llamado Soles Gemelos, el cual se emitió hace 5 años, el 18 de marzo del 2017, aquí justo el creativo nos dijo que su historia había sido hecha en agosto del 2015, inclusive pues en una fecha mucho antes de que saliera cualquiera de las películas de las secuelas, Masters. Y esto por ende confirma que ni el éxito del Mandalorian, ni Jon Favreau, ni Dave Filoni o Deborah Cho tuvieron que ver en incluir a Vader quitando a Maul como villano de esa serie. Y que prácticamente en realidad Vader siempre estuvo considerado primero para lo que fue la película de Kenobi, que ahora se convirtió en una serie. Así que siempre Maul estuvo planeado para enfrentarse en lo animado contra Kenobi en Rebels y no en realidad en una serie live action. Es así que pasando a nuestro segundo tema, con algunos aportes interesantes sobre los personajes de la serie de Kenobi, aquí la excelente fuente que es el Bespin Bulletin nos trajo una actualización sobre a quién interpretará el personaje de Benny Safdie en la serie de Obi-Wan Masters. Y recordemos que ese actor está en el casting oficial de la serie que nos presentó Lucasfilm desde hace meses. Y ojo, porque si han seguido algunas de las filtraciones, esto no será una sorpresa ante este breve spoiler. Pero de cualquier manera, Masters, cuidado con el spoiler aquí, ya que según corrobora esta fuente, el personaje de Benny Safdie será un Jedi superviviente a la Orden 66, justo pues el Jedi de nombre Nari, que irá a buscar a Kenobi hasta el planeta Tatooine detonando toda la trama inicial de la serie. Pero lo que aclara también la fuente es que a Nari ya lo vimos en el tráiler en el planeta Tatooine, siendo descubierto ahí por Reva, la tercera hermana, de espaldas, para después mostrar su cuerpo colgado enfrente de todo un pueblo en Tatooine. Ojo que en conjunto Making Star Wars también aclara cuáles son los roles de los actores ya confirmados Indira Varma y Yoshiya Jackson Jr., ya que a Varma ya la vimos como una oficial imperial, y será propiamente un oficial que trabaja secretamente para los buenos dentro de la estructura del imperio. Y por otro lado, Yoshiya Jackson será un aliado para Kenobi y la incipiente resistencia en esos tiempos del imperio, jugando un rol humanitario en un nuevo planeta que veremos de nombre Yavin. Un mundo, Masters, que curiosamente se trajo de los cómics de Legends de la época de la Guerra de los Clones, donde antes peleó Kenobi. Ojo que ya antes, en los concept arts de esta serie, ya vimos una base rebelde presente. Así que bien puede ser este nuevo planeta donde hay una incipiente resistencia. Y estos pues son los detalles breves, Masters. No obstante, pasando a nuestro tercero y punto final, aquí hay varios jugosos detalles filtrados de la trama que nos dan mucho más contexto de la parte media de esta historia previo al final de la serie. Así que doble cuidado en esta parte, porque hablaremos de spoilers bastante masivos de la serie de Kenobi, unos que también se complementan a otros videos recientes sobre las filtraciones de Obi-Wan que hemos cubierto en el canal, por si quieren tener más detalles que no abordo aquí.
Ok, primero que nada, hay que recordar que esto viene de varios artículos de la excelente fuente que es Jason Ward de Making Star Wars, que es un insider con un gran récord en filtraciones pasadas. Y bueno, simplemente para tener contexto, esta parte de la historia se da una vez que Kenobi haya salido del planeta Tatooine por su importante misión hacia los planetas Daiju y Nur para rescatar a la niña Leia Organa interpretada por Vivian Lyra Blair. Y esto pues más tarde provocaría la persecución de los Inquisidores por el Jedi y sobre todo del Lord de los Sith, Darth Vader, de quien hemos escuchado que aparecería en los últimos 4 capítulos de la serie teniendo 2 combates contra Kenobi. Pero justo la filtración nos da más contexto de este primer encuentro entre el Jedi y Sith Masters. Aunque también debo aclarar que la fuente nos explica que aún el orden de los acontecimientos es un tanto ambiguo, porque en realidad no tiene todos los detalles de la trama. El punto es que ya entrado el 4º episodio, Obi-Wan en ese punto no tendría su sable de luz y usaría un incivilizado blaster, porque muy posiblemente, como lo señala la fuente, tendría que haberlo dejado de lado para no ser descubierto en su identidad cuando previamente rescate a la princesa Leia en el planeta Daiju. Algo que hace mucho sentido con las cosas que ya vimos en el tráiler de Kenobi, con este personaje portando un blaster para no parecer un caballero Jedi cuando justamente rescate a Leia en medio de un nido de especias y piratas. Pero ya más adelante, tras el rescate de la princesa Leia, parece que Kenobi, la propia Leia y unos partisanos rebeldes con los que el Jedi se contactará, estarán en un gigantesco transporte huyendo. Y aún no es del todo claro si van hacia el planeta Alderaan para devolver a Leia o hacia el planeta Yavin, donde hay una incipiente base rebelde por medio de unos partisanos. Y se explica aquí que Leia en realidad no está muy contenta con Kenobi porque su aventura no ha salido exactamente como estaba previsto. Ya que cuando Leia conoce a Kenobi por primera vez, en realidad no se fía de él, sobre todo porque aquí Obi-Wan no se manifiesta como un poderoso Jedi. Así que según se explica, es posible que la niña Leia ni siquiera sepa que Kenobi es un Jedi o siquiera lo sospeche. Pero es aquí que se dará la persecución de Darth Vader con Stormtroopers y Reva, la tercera hermana, que llegarán hasta ese transporte gigante en el que huyen Kenobi, Leia y el resto, uno que es un tanto similar al que vimos en el libro de Boba con el mando ahí. Pero es justo ahí, alrededor del 4º capítulo, que se daría el primer combate entre el Jedi y el Sith. No obstante, según se nos explica por la fuente, el Sith vendría acompañado no solo por su Legión 501 y la Inquisidora, sino también por nuevos Purge Troopers, que son esas tropas especializadas en cazar Jedi como ya lo vimos en Jedi Fallen Order y los cómics de Vader. Y estos pues básicamente serán una iteración con el casco ligeramente distinto, mucho más parecido a los Short Troopers de Rogue One, algo que complicará la cosa aún más para el maestro Jedi. Pero esta lucha no irá como creemos y para nada irá bien para Obi-Wan Kenobi, porque justamente peleará sin tener su sable de luz Zafiro. Y básicamente, al ser abordados en el transporte, él hará una clásica estratagema Kenobi, intentando ganar algo de tiempo para que Leia y los partisanos rebeldes escapen de ahí. Y Jason Ward, la fuente, nos explica que ha visto fotos de Obi-Wan teniendo un sable de un inquisidor. Así que es posible que el Jedi desarme a Reva y se enfrente con ese sable de un bello rojo carmesí a Darth Vader. Pero aquí no es del todo claro si este combate con 2 sables rojizos se dará. No obstante, aquello sí será una dura prueba por los deseos de venganza de Darth Vader al estar en modo brutal y al haber sido precisamente quemado por Kenobi en los ríos de lava de Mustafar hace más de 10 años atrás. Ese pues será uno de los momentos de Vader. Y se explica que en ese encuentro Vader tendrá su venganza quemando a Kenobi, ya que en medio del combate dentro de la nave, de alguna manera el Lord de los Sith le prenderá fuego al brazo de Obi-Wan Kenobi y este sufrirá bastante. Y aún pues no es del todo claro cómo Kenobi sobrevivirá al encuentro, pero por el resto de la historia futura que conocemos sabemos que lo hará. Y se nos dice que Kenobi terminará desmayado al final del 4º capítulo, y ahí aparentemente el personaje de O'Shea Jackson y la princesa Leia llevarán a Kenobi hasta un tanque de Bacta y luego hasta el planeta Yavin que mencionamos antes, para que así el Jedi se recupere de sus heridas. Y este nuevo planeta será una base de los tiempos de las guerras de los clones, usada ahí por unos partisanos como un centro de operaciones, que se nos dice que hasta usan blasters modificados de los Clone Troopers. Y tras el encuentro y el despertar de Kenobi, estaremos ya en el 5º episodio de la serie.
Y ahí, ya totalmente curado, en el planeta Yavin, Kenobi será testigo de la resistencia que existe en contra del Imperio. Y justo ahí, Making Star Wars nos dice que habrá partisanos ligados a Saw Gerrera en una gran conexión hacia Rogue One. Y ojo, Masters, que especulando un poco más sobre esto, también esta base podría conectar con la serie de Andor, que sabemos que Saw Gerrera estará en la serie con sus partisanos. Aunque claro, para la trama de Kenobi, se explica que el personaje de O'Shea Jackson es un simple partisano aparte y que en realidad no interpreta a un joven Saw Gerrera, pero que sí hay una conexión. Y al estar en Yavin, por eso hay muchas conexiones hacia la Guerra de los Clones. Algo curioso, porque esas mismas armas de los antiguos aliados clones de Kenobi servirán ahora para ayudarle en esta nueva lucha. El punto también es que estos partisanos no serán aún los mismos radicales que vimos 9 años más tarde en la cinta de Rogue One, sino que incluso estarán entrenando y no sabrán luchar del todo, porque apenas estamos en una época de una incipiente rebelión. Es aquí, como hemos escuchado antes, que pasaremos de ver a un Kenobi desesperanzado, como se mostrará al principio de esta serie, el cual comenzará a entender que no está solo en esta lucha contra el Imperio Galáctico, al haber visto el ímpetu de la niña Leia y también de estos partisanos en su lucha contra el Imperio. Y se explica por la fuente que Kenobi, en este punto, dará un discurso diciendo que su lucha ha terminado y que los partisanos deben sobrevivir. Incluso aquí reconocerá al personaje de O'Shea Jackson como todo un líder y le dirá que el futuro ahora está en sus manos. Y es ahí, claro, donde Obi-Wan dirá la clásica frase de Star Wars de que la fuerza te acompañe, Masters. Pero justo esto, pues, nos preparará para el final, donde Kenobi en esa fase retomará sus fuerzas previo al combate final contra Vader en el último capítulo, ya que se explica que aparentemente la princesa, tras la visita al planeta Yavin ayudando a los partisanos, volverá con sus padres hasta Alderaan, pero Kenobi aún tendrá que impedir que Reva, la tercera hermana, logre sus propósitos de casarlo. Y aparentemente es aquí en Yavin donde Kenobi volverá a tener su sable de luz zafiro. Y según se especula por Jason Ward, porque no conoce cómo esto se dará, es muy posible que el personaje de Kumail Nanjiani, con el cual el Jedi se puso previamente en contacto en el planeta Daiju previo al rescate de Leia, él pues justamente le haya guardado su sable y se haya reencontrado con él en esta base rebelde para darle de vuelta su sable de luz y probablemente también para llevarse a la niña Leia. No obstante, aún Darth Vader estará frente al camino de Kenobi, pero el viejo Ben ahora tendrá su sable y un plan para enfrentarse de nuevo al Lord de los Sith, algo que ya se nos dijo se daría en un mundo rocoso cerca del sistema Mustafar. El punto es que Kenobi, previo a su combate final, tendrá un flashback de su juventud con Anakin del cual no habíamos escuchado. Pero era pues hasta cierto punto obvio, porque sabíamos que Hayden Christensen volvería para esta serie y hasta el propio McGregor ya lo había implicado en una declaración. Y ojo, que eso no es lo único que veremos de la raquítica cara quemada de Anakin Skywalker, Masters, no. Ya que Making Star Wars confirma que no solo veremos al Sith dentro de su tanque de Bacta en Mustafar, como también ya nos lo habían dicho otras fuentes, sino que en un dado momento en la pelea final, Darth Vader mostrará su rostro al tener un corte en su máscara, y no se nos dice cómo se hará, pero esto aparentemente sería hecho por el propio Kenobi, para que lo vea así con sus propios ojos, siendo un tanto similar a ese momento de Rebels, cuando Ahsoka le regaló un tajo así a su ex maestro. Claro, previamente para enfrentarse al Sith ante su enorme brutalidad, y sobre todo al haberle causado un gran daño en su combate anterior a Kenobi quemándolo, Obi-Wan ahora deberá inspirarse en una vieja enseñanza Jedi que tuvo con su ex Padawan justo antes de caer a la oscuridad. Y es ahí, previo al combate final, que veremos el flashback mencionado entre Anakin y Obi-Wan, donde específicamente no se sabe aún si los dos portarán sus armaduras de la Guerra de los Clones. De aquí Kenobi reorganizará sus pensamientos y buscará en su interior justamente las respuestas para poder detener a Darth Vader en el final. Y es ahí que se dará una secuencia a manera de recuerdo del Jedi poco después a los eventos del ataque de los clones cuando Anakin aún tenía 19 años y donde ambos actores se verán rejuvenecidos, muy similar a como ya lo vimos con Luke Skywalker. Y esta secuencia tendrá lugar dentro del Templo Jedi en Coruscant, en un dojo de entrenamiento. Y en ese sitio es donde Obi-Wan Kenobi estará instruyendo a Anakin en las técnicas con el sable de luz. Así que ampliamente tendremos una secuencia donde veremos a los dos mucho más jóvenes, practicando con sus espadas y luchando aún codo a codo cuando eran hermanos. Claro, aquí habrá una conversación crucial donde los dos señalarán los puntos débiles del otro mientras tienen este duelo de sparring.
Esto desde luego en un tono ligero muy propio de Star Wars, pero claro, con mucha nostalgia hacia estos dos protagonistas. Y se explica específicamente que esto no es un simple fanservice, sino que este flashback tiene un gran propósito en la historia previo al combate final contra el Sith, ya que en este recuerdo de la fuerza es donde por fin Obi-Wan comprende lo que Anakin Skywalker veía como debilidades en la técnica con el sable de luz de su propio maestro. Y es justo ahí, ante esta revelación, que Kenobi es capaz de darse cuenta lo que tiene que hacer para detener a Darth Vader en su cacería justo por él. Así que por todas las heridas que el Sith podría recibir hacia el final, parece que este flashback sería crucial para ver a Obi-Wan Kenobi al 100% de sus capacidades justo en ese clímax. Y lo importante es que esa serie le daría un nuevo significado a aquella frase de Darth Vader de la trilogía original, de que cuando te dejé yo era más que un aprendiz, ahora soy el maestro. Como si justamente en esos 9 años que pasarán entre la serie de Kenobi y el episodio 4, el Sith se llegase a obsesionar más y más por cómo falló en ese día, por no haber rematado totalmente a Kenobi como un maestro. Así que todo esto eclosionará de una forma mucho más contundente cuando veamos ese combate final en la serie entre el Jedi y el Sith. Pero si también te interesa conocer si Ahsoka y Kenobi pueden reencontrarse en las series, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.